Padre bondadoso, Señor, qué gusto poder venir a tu casa, mi rey, qué privilegio tan grande habitar en tu presencia, Señor. Desde que amanece, papito precioso, ya nosotros invocamos tu nombre y te damos gracias por permitirnos tener esta preciosa fe en el corazón. Es el tesoro de nuestra vida y cada día la cultivamos, la regamos con tu gracia, la adornamos con tu palabra, aleluya. Y nos llenamos cada día más de tu amor, bendito Padre Celestial, para darle propósito, sentido a cada día de nuestra existencia. Claro que sí, la vida vale más porque el Señor está con nosotros. Muy bienvenido, mi querido hermano, muy bienvenida, mi querida hermana. Aquí todo está a punto. Los recursos que Dios ha provisto impresionantemente por su amor y su gracia. Somos un canal que se sostiene por la gracia del Señor. Es posible, claro, aquí estamos. Estamos al aire, mire, y esto es una dicha porque es pura fe. Estamos al aire por la fe que usted tiene, la fe que nosotros tenemos en el obrar poderoso de nuestro Señor Jesús. Usted no se imagina cómo es necesario hacer tantos esfuerzos para que podamos nosotros salir al aire, para que podamos tener este altar de adoración familiar, este tiempo de servicio a la iglesia, para que la iglesia sirva como sacerdote al Señor, cumpla su función sacerdotal al Padre. Para eso está Asomavisión, para eso están todos los equipos tecnológicos, para eso está con nosotros Leo, atento para que todo salga muy bien. Oscar también, está mi querida Daisy, está mi querido Marco y hay otra serie de personas que hacen posible que nosotros estemos. Todos ellos están atentos, con 10 sentidos, para que todo salga a punto. Todo eso para que usted pueda llamar y pueda adorar el nombre de Dios. Todos estos hermanos, todo este equipo técnico, para que el pueblo de Dios pueda tener un espacio de adoración y el nombre de papá sea exaltado. Son todos estos talentos humanos, dones espirituales al servicio del Rey. Para que usted, querido hermano, querida hermana, pueda venir hasta el altar de adoración y presentar su ofrenda de gratitud y de alabanza. Así es que le animamos, mi amado hermano, mi amada hermana, para que en esta mañana usted cumpla su función sacerdotal. Haga que tenga sentido tanto esfuerzo de parte del cielo y de parte también de aquellos hombres y mujeres de fe, servidores del Señor que estamos aquí, haciendo posible que un altar de adoración se levante desde el Ecuador como olor fragante y llegue al trono de la gracia del Padre. Bendito sea tu nombre, mi rey. Qué tremendo. Gracias, qué privilegio tan grande, Señor. Y cuántos recursos provees para que nosotros no tengamos ningún pretexto de no levantar un altar de adoración para bendecirnos, porque al final siempre somos nosotros los más bendecidos. Venimos a servirle al Señor. El Señor nunca se queda de brazos cruzados, nos da muchísimo más de lo que nosotros podamos ofrecer. Y aún de lo que nosotros ofrezcamos, todo es de Él. Todo es de Él. Nuestra salud, que se sostiene por el alimento que nos provee Él, bendito sea el Señor, el aire, todo es de Él. La fe, la gracia en este corazón es de Él. Es decir, todo lo devolvemos para gloria y honra de su nombre. Así es que le invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que pueda usted con libertad llamarnos al 22 44 123 y puede expresar con su voz lo que hay en su corazón de gratitud y alabanza al Padre. Luego de marcar el 22 44 123, usted puede marcar la extensión 561 o la extensión 557. También puede escribirnos mensajes de WhatsApp con un fundamento bíblico y levantar una oración de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, una oración profética. Es una oración profética, aquella que declara la palabra del Señor con sus propias palabras, con la fe de que esa palabra es creativa de realidades espirituales acá en la tierra. Bendito tu nombre. Eso es la actividad profética, declarar su palabra, no lo que soñé ni lo que a mí se me ocurre, sino lo que el Señor ha revelado. ¿Sí ve? Puede también hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en internet, en YouTube, estamos en Facebook y en nuestra página web. Allí nos va a encontrar con nuestro nombre, Asomavisión, canal de vida. También puede escribirnos ahí mensajes de adoración y de alabanza al Rey. Papá precioso, Señor, con gusto y alegría, con gozo y con expectativa, Señor, de agradar tu corazón,
mediante la intercesión constante 24/7 que hace Jesús, nuestro sumo sacerdote, con su Santo Espíritu, agradar y tocar con nuestra alabanza tu corazón, mi Rey. Ese es el propósito de nuestra existencia. Venimos a que seas tú recibiéndonos en casa y puedas ministrarnos, Señor, tu presencia. Acá somos y somos llenados de tu Santo Espíritu para ministrar luego a las personas a quienes tú quieres tocar con tu poder y tu gloria a través de nosotros. Abrimos este altar, Señor, aleluya, para que cielo y tierra se unan a través de la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi querida hermana Rosita está con nosotros esta mañana. Rosita. Muy buenos días, Pastor Davidito. Muy buenos días, mi Señor amado. Agradezco delante de ti por permitirme estar en tu presencia. Revélate en mi vida, Señor. Bendecido día, equipo de Asoma Visión y pueblo del altar familiar. Gracias, Señor Todopoderoso. Yo te alabo, glorifico y honro tu santo nombre, mi Padre misericordioso, Rey del cielo y de la tierra, porque has escondido los misterios a los sabios y entendidos y lo has revelado a los humildes y sencillos de corazón. Gracias, Papito Celestial, poderoso Adonai, porque a ti te ha parecido bien y estás en armonía con tu voluntad divina. Gracias, mi Señor, amado, porque has puesto todas estas cosas bajo tus santas manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino solo el Hijo, y aquel a quien su Hijo se lo quiere revelar. Señor Jesús, en una oración desesperada, por ser el grito de tu Hijo amante al Padre, levantaste tus ojos al cielo y te dirigiste al Padre y Señor tu Dios, y lo hiciste con una oración de alabanza y adoración. Esa oración, que muchas veces se nos olvida hacerla, porque oramos para pedir, no nos dirigimos a ti, Señor, para agradecerte, y menos aún para alabarte, glorificarte y adorarte. Hoy, mi Señor Jesucristo, alabas a mi Padre amado por esconder tus misterios a los sabios y entendidos y revelarles a los humildes de corazón. Señor Jesús, ¿no será más bien que los que son sabios y entendidos no están dispuestos a abrir sus mentes y sus corazones a ti, mi amado Padre? ¿Sus mentes y corazones permanecen cerrados? Sí. Por eso tú, mi Señor Jesús, alabas al Padre Eterno para revelar sus misterios a gente sencilla. Recordemos que fueron los pastores quienes llegaron a las cuevas de Belén. Fueron los niños los que se acercaron a ti y fueron los enfermos y necesitados quienes estuvieron testigos y privilegiados de tu amor. Entonces, mi Señor Jesús, transforma mi corazón. Quiero ser sencilla, quiero ser niña nuevamente, porque así podré maravillarme de tu amor incondicional a mi alma. Señor Jesús, esa sencillez de niña, esa inocencia, para quien todo es nuevo, es grande, es maravilloso, no se cansa por nada, y sobre todo, si tú estás tomado de mi mano, tu mano de Padre, porque en ti confío. Amado Señor, tú alegras mi existencia con bellas sorpresas y abundantes bendiciones. Me das un techo donde cobijarme del frío. Alimentas mi mesa con manjares deliciosos. Me guías por caminos de felicidad y siempre abrazas mi alma con tu amor incondicional. Gracias, mi Señor, por otro despertar, por compartir con mi familia. Permíteme poner ante tu altar mi vida, la vida de mis hijas, de mi nietito, la vida de Lianita y sus hijitos, la vida de mis hijos de corazón y mis sobrinos y sus familias, la vida de mis amigos y de sus siervos que glorifican y honran tu vida.
Te ruego que te manifiestes como el grandioso y poderoso yo soy y bendigas a tu pueblo elegido y también a mi pueblo del Ecuador que necesita de ti, Señor. Gracias por este nuevo día y por nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la bendición llegue a nosotros y esté eternamente. Gracias, mi eterno Señor. Gracias, Pastor Davidito. Ya no eres las palabras que dijiste, ya no eres los pozos en que caíste, los fallos que cometiste. Ya no eres esas flechas que lanzaste. Amén, Señor, nosotros adoramos esta obra hermosa que tú has hecho en nuestras vidas. Tremenda la oración de mi hermana Rosita que nos recuerda, el corazón sencillo es un corazón que conquista la atención del Señor. Él está cercano del humilde y se aleja del altivo. Aquel que pretende o imagina que tiene a Dios en el bolsillo porque sabe algunas cosas de la Biblia, y por eso se siente orgulloso, tenga mucho cuidado, no se engañe. El corazón humilde es donde el Señor prefiere habitar. Y más bien se aleja del corazón altivo y orgulloso, es lo que nos dice la palabra del Señor. Continuamos adorando, mi querido hermano, mi querida hermana. Continúe usted llamándonos también al teléfono o escribiéndonos mensajes de WhatsApp. Esta mañana estuvimos ministrando con nuestros amigos de nuestra congregación Aposentos de Esperanza.
Lo siguiente, Salmo 98 dice, cantemos a Dios un himno nuevo. Él hace grandes maravillas. Somos rediseñados. Nosotros somos la obra por la cual adoramos al Señor. Con su brazo santo y poderoso, venció a todos los enemigos. Por todo el mundo ha presenciado el triunfo de nuestro Dios. Nuestro Dios se acordó de Israel, su pueblo amado. Los más lejanos lugares de la tierra han visto el triunfo de nuestro Dios. Proclamemos el triunfo de nuestro Dios. Habitantes de toda la tierra, de esta tierra linda también, griten con todas sus fuerzas, ¡viva nuestro Dios! Alábenlo con himnos y cánticos alegres. ¡Amén! ¡Eso! Esta es la consigna y la forma y el estilo de vivir del pueblo de Dios. Por eso le adoramos en el altar. Ahora con mi hermana Martita, a quien saludamos dándole la más cordial bienvenida. ¡Adelante, Martita! Dios lo bendiga, Pastor David, muy bien a usted y a todos los que componen el prestigioso canal, como Jesús Edición, canal que llega donde el hombre no puede llegar. Que así sea, a los papá, del ave, a los cerros, a los hospitales, donde está enfermo, Señor. Amén. Dios te damos gracias por papá, un nuevo día, gracias por un nuevo despertar, gracias por ponerme, Padre, de alabarte, glorificarte. Nombre, eres el oro más precioso que tengo, eres Amén, la perla más hermosa, Señor. Aleluya. Sin ti yo no puedo vivir, así sin es, ti me falta el aire, Padre. Precioso. Te amo cada día más y más. Yo y mi casa, mi familia, precioso, te alabamos, te Aleluya, bendecimos y exaltamos tu nombre. Amén. ¿Cómo no adorarte, Padre? Tu palabra dice que cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá, Gloria, Señor. Nombre. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu perdón. Perdóname, Padre querido, por no haber hablado estos días, Señor. No es porque no he querido, Padre querido, Hombre, sino porque he tenido unas diligencias que hacer muy necesarias, Señor. Amén, pero tú amén, lo sabes, poquito, yo no miento, Señor. Tú sabes mi corazón, tú sabes mis pensamientos. Gracias, Padre. Padre bendito, antes que salga la palabra de mi boca, tú sabes de qué amén, tengo amén, necesidad. Amén. En esta mañana voy a leer tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, gracia, no sin antes de bendecir a mi hijo Samuel, Patricio y Jorge, a mis hermanos de la sangre, de la carne, de la palabra. Martínez Mora, Jacinto Leonardo Martínez Aleluya, Mora, mis hermanos de la sangre y la carne, Dios mío, soltamos, ten misericordia de cada uno de nosotros, ellos, ten misericordia, Amén, Padre, de mi familia, de mis nietos y mis nietas, Señor amado. Sí, ahora Señor, voy a leer tu palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con temor y temblor, Padre, Espíritu Santo, ayúdame, no sé hablar, soy tartamuda, dijo Moisés, pero voy a leer tu palabra, Padre bendito, Efesios 3, que dice así, ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo los cuales podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, Aleluya, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, Amén, y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús, Aleluya, del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, Amén, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aleluya. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, Gloria a ti, de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido, Amén, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que multiforme sabiduría de Dios sea Amén, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados Amén, y potestades Aleluya, en los lugares celestiales, Amén, conforme al propósito eterno que hizo en Amén, Cristo Jesús, nombre, nuestro Señor, Amén, en Santo, quien tenemos seguridad, Santo, acceso Santo, de papá, confianza Amén, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por Amén, vosotros, Amén, los cuales son vuestra gloria, Amén, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, yo doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, familia en los cielos y en la tierra. Aleluya, gracias Señor, Aleluya, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, Amén, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender que los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¡Aleluya! Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¡Tremendo! Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra ha sido leída con temor y con temblor y con toda reverencia. Quiero decirte cuánto te amo, cuánto te adoro, Padre, que tú eres el aire que respiro. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Ven a mi casa, no me dejes, cúbreme bajo la sombra de tus alas. Yo y mi casa, mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, alabaremos y bendeciremos tu nombre. ¡Shalom! Cristo vive. Arrepiéntete de todo lo que haces en el nombre de Jesús. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Todo lo que respira tenemos que alabarte, Padre. Es una hora del Señor. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria, aleluya. Ti, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Se fijó, a mí me quedó el versículo que dice que ha dado a la iglesia el deber de dar a conocer al mundo de su eterno amor. Vea, Asoma Visión es el instrumento por el medio del cual la iglesia da a conocer al mundo de su gran amor. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de usted. Para nosotros tal vez sería más práctico que preparemos un programa y hablemos nosotros. Pero y la iglesia, también soy yo la iglesia, pero lo natural, lo real, lo concreto de la vida cotidiana, aquello que brota de lo genuino, aquello que brota de lo natural, de la gracia de Dios actuando en el corazón de su gente, ahí, en el diario vivir, en su casa, en lugar de su trabajo. Por eso le invitamos a que usted sea partícipe, porque es responsabilidad de la iglesia dar a conocer del gran amor de Dios. Aquí estamos testificando, estamos testimoniando y soltando palabra del Señor para que toda la plenitud de Dios habite sobre su pueblo, habite sobre mi vida. Toda la plenitud de Dios habite sobre mi casa. ¿Se fijó que dice que del nombre de Jesús asume el nombre toda familia redimida? Asume el nombre de Jesús. En nuestra cultura anterior, las espositas que se casaban asumían el apellido del esposo. En el caso mío, podría haber sido Marjorie de Murgueitio. Para decir que hay una afiliación, claro, de, casi incluso dice de pertenencia. Eso ya no se aplica ahora, pero ahora que escucho esto, pensé y oré mientras escuchaba esta palabra, Señor, mi familia también asume el nombre de Cristo porque le pertenece a Él. Somos la familia Murgueitio Ramírez de Cristo. Esa es nuestra pertenencia, nuestra afiliación. Nuestro pacto de comunión. ¡Ay! Como familia nos casamos con Jesús y le pertenecemos a Él. En este caso se aplica, porque Él es nuestro dueño. Familia Murgueitio Ramírez de Cristo. Así me voy a presentar ahora. Así me voy a presentar a mi familia y voy a confesar que eso es una realidad. Diga la suya también. ¿Cómo es su familia? Familia de Cristo. Eso. Toda familia asume el nombre de Cristo porque le pertenecemos a Él. ¡Ay, qué lindo! Bendito sea el Señor. Te adoramos, bendito Dios, en este contexto de familia. Mis hermanas están en su casita y en su corazón tienen a su familia y adoramos por ellos, siendo nosotros los sacerdotes que queremos ser ungidos para ser enviados a servirles a ellos y que a través de nuestro servicio conozcan al Señor. Tenemos una llamada telefónica. Le damos la más cordial bienvenida. Mi querida hermana Angélica. ¿Ya no? María. Ah, María, María, perdón. Bendiciones, Pastor Davidito. ¿A dónde iré, Jehová? Aleluya, sin vamos ti. A cantar. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Así es, papá. Estoy confundida,
a tal manera. No dejes que me aleje. Quisiera esto, ahora mismo te pudiera ver. Oh, revélate. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. No permitas que me aleje de Estoy tu amor. Estoy confundida a tal manera. No, Señor, quiero confundir. Por favor, Señor, ayúdame. Solo. Ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? No hay otro lugar. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Donde pueda encontrar vida, bondad. Tú eres el fuego que me quema. Aleluya, santo. Tú eres el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. Aleluya, santo. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin Aleluya. Ti? Gracias, no tengo a dónde huir si tú estás conmigo en todo momento. Padre no me precioso, dejas de tu mano santa, Señor. Con tu siempre pasas en las 24 horas de Dios todo poderoso. El tiempo. Gracias, Padre Santo, por amarme amén, tanto. Amén. Igual gracias, que papá. Tú eres mi primer amor. Amén. Pastor Davidito, tengo Tito 3. ¿Qué justificados dice, por gracia. Aleluya. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sea pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y débiles y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Aleluya. Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Gloria a ti, Jesús. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén, sí, papá. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, amén, porque amén. Son vanas y amén. Sin provecho. Aleluya. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal será pervertido. Tremendo. Y peca y será y está condenado por su propio Tremendo. Juicio. Muchísimas bendiciones, Pastor Davidito, y muchísimas gracias. ¡Qué tremendo! ¡Qué instrucción tan detallada y clara! No hay a dónde perdernos, no hay a dónde perdernos. Aquellos que les gusta andar en pleitos y en cuentos, y hasta discusiones teológicas, está bien tener curiosidad, está bien tener opiniones, pero nunca eso puede acalorarnos de tal manera que nos dividamos o causemos conflicto. Si hay conflicto por algún asunto teológico, estamos equivocados en lo fundamental, que es el amor y la común unión. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, bendito Rey, a entender esto, porque somos salvos por gracia, dice Él. No por la capacidad intelectual que tengamos o las obras de justicia que pretendamos hacer. Es imposible. Si no somos salvos por gracia, no podemos hacer obras de justicia. Seguimos adorándote, mi Rey. Mi hermano Luis está con nosotros esta mañana. Bienvenido, Luis. Adelante. El Señor bendiga. Estoy de Guayaquil. El día de ayer intenté hacer casi todo el programa, pero fue imposible. Yo deseo es hacer un testimonio. Qué lindo. Mire, tengo un gran mensaje a nivel nacional y, como la palabra nos indica, hasta Samalia. Yo tengo una relación de aproximadamente, pues con usted yo conversé hace años con una esposa mía que me la dejaron parapléjica por una mala operación, pero
Debido a eso, pues yo solamente espero la voluntad de Dios. Amén. Y a partir del 28 de mayo, yo tuve una consecuencia con mi esposa y tuvimos un problema de que tuve que llevarla al instituto para supuestamente hacerla ver por un malestar al estómago, o sea, al vientre. Duro fue aquellos días, duro fue la posibilidad en las cuales solamente se suponía que tenía que ser intervenida. Pero luego de ello, yo seguí en la lucha, pasé hasta el día 1 de junio, prácticamente la esposa mía sin poder ni siquiera tomar agua, porque me le prohibieron hasta tomar agua. Tremendo. El 1 de junio la pasaron a preparación, le pusieron una sonda nasal, una sonda vesical, después me la pasaron para hidratación. Entonces, luego de ello, he pasado solamente pagando con las rodillas y presentando, ¡oh, santo! Gloria a Dios. Presentando la relación con la esposa y al pie de ella, ya somos dos ancianos. Entonces, supuestamente en hidratación me dijo el médico que hicieron una conferencia de médicos, porque mi esposa es diabética, hipertensa y ahora parapléjica. Entonces, todo aquello, se hizo la reunión de todos los médicos, el médico general, el médico tratante, el nefrólogo, el psicólogo, el anestesista, o sea, todos los médicos, incluido el médico que iba a hacer supuestamente la operación. Entonces, me llama el médico que iba a operar, me dice, a ver, señor, yo deseo operar, deseo saber exactamente de qué nomás ha sido operada su esposa. Le expliqué toda la relación que ella tenía, que ha tenido como 3 operaciones, pero luego de ello vino el problema de que me dice, mire, yo fui a hablar con un médico que la operó en el mismo instituto hace como unos 4 años. Entonces, él me dice, vea, yo aquí veo una masa. Ya le hicieron una tomografía, ya se la hicieron, le digo, doctor. Entonces, tome esta orden y yo voy a hacer un mensaje prácticamente en computadora. Y me dijo, tome este papelito y el médico que la atienda en emergencia, dígale que primero lea todo el mensaje que yo he puesto en la computadora y a su vez, si ellos no lo entienden, muéstrele usted el papel para que ellos lo lean. Entonces, luego de ello, cuando llegué, supuestamente el médico ya había llamado a los médicos y todo aquello. Entonces, cuando supuestamente me tocó el turno, llegué y le sugerí, le digo, doctora, por favor, el doctor Briones me dijo que no, me dice, ya me dijo todo, ya hasta me retaron. Bueno, yo sin saber, de manera ignorante, a quien yo había ido a pedir de favor, había sido el jefe de cirugías. Entonces, él hace que de nuevo le hagan otros estudios, otras tomografías. Entonces, se dan cuenta que por el problema de que no tiene, o sea, no camina, entonces se había creado una masa de heces en el colon, una masa aproximadamente al tamaño de una pelota de índolo. Dios mío. Entonces, bueno, el asunto es que ellos tuvieron que hacer prácticamente una limpieza de colon, claro, pero nunca lo sugirieron. Luego de ello, yo pasé el día 4 de junio, que todos esos días los pasé al pie de ella. No, perdóname, señor. Lo pasé al pie de ella y seguimos rogándole, seguimos pidiéndole a Dios. Todos los días orando.
Amén. Y esta es la palabra que yo entrego al mundo, o sea, a todo el pueblo cristiano. Amén. Y al pueblo no cristiano. Porque el inconverso posiblemente puede creer cuando las cosas llegan a su real dolor. Entonces el Señor en oración, yo estaba orando muchas cosas pidiéndole a Dios, y Él puso en mi mente y en mi corazón que yo declare: esta enfermedad no es para muerte. Amén. Esta enfermedad es para gloria de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, poderoso. Le doy la gloria al Señor. El consuelo que nos das. El día 4 de junio prácticamente me devolvieron a mi esposa, que yo tuve que carreras vestirla, y que sin zapatos prácticamente me la saqué, puse la silla de ruedas y me la saqué. Entonces, tal es la desesperación de mi parte, que llegué a mi casa y seguí tratando de ayudarla. Entonces, la decisión fue tan absurda mía que tuve que ir a comprar una bóveda de un servicio funeral. Porque la situación yo la veía bien difícil, bien perdida. Entonces a ella me la devolvieron con la sonda vesical, y la sonda nasal se la sacaron, porque le dije yo al médico, le digo: doctor, pero ¿y esta sonda para qué? Me dice: pero es que tiene que darle alimento. Le digo: pero si ella degusta, ella mastica, ¿cómo puedo darle yo por una sonda? Entonces allí, a disgusto, y le ordenó a otro médico: sácale la sonda y aspírale. Entonces, bueno, ya me vine yo con la sonda de ella vesical. Entonces, luego de ello, Dios está al control. De allí vine el día 9 de junio, me fui a hacer el cambio de sonda a otro dispensario del instituto. Entonces, la historia era de que llegué al lugar. Bueno, eso de que no hay insumos y cosas, ellas son cosas secundarias. Cuando llevé el insumo, se cambiaron la sonda, el día 11 tenía que presentarla al nefrólogo. Entonces la presenté, pero para presentarla la llevo de mi casa, aproximadamente a 400 metros de mi casa. La funda colectora de orina, no sé cómo, se salió. Tuve que regresarme a mi casa, cambiarla de ropa y ponerle una funda, o sea, conectar de nuevo la funda. Entonces llegué al instituto, a la consulta. Yo tenía consulta 11:40. Tanta era mi prisa que llegué a que le tomen los signos vitales, y eran las... Ya cuando salí de signos vitales ya tenía que pasar a la consulta, pero yo tenía 11:40 la cita, y le pregunto a un paciente que estaba ahí al lado, le digo: por favor, ¿qué horas tiene? 11:44. La gloria es de Dios, que me llevó con el tiempo prácticamente allí. Al momento sale la doctora y me dice, pregunta por alguien, le digo: no está. Me dice la señora: le di el apellido, pase de una vez. Allí estuvimos conversando, y al respecto le digo: doctora, ¿usted cree? Después de que ella dijo todo, después de que ella puso la medicación y todo, entonces le digo: doctora, ¿usted cree ahora que mi esposa deba de seguir con esta sonda? Entonces me dice: bueno, por mi parte la puede eliminar. Pero antes de eso, en la noche antes, el Señor me dio una revelación. Entonces el Señor está en el asunto. Entonces, en la madrugada, el Señor me mostró que yo estaba bailando con mi esposa. Luego de ello, salí a la puerta, que esto con el pie, le di un empellón a la puerta y la cerré de esa casa, pues no era mi casa, era otro lugar. Pero entonces, luego de ello, ya cuando la doctora me dijo: ¿sabe qué? Hay que sacarlo. Pero le digo: doctora, pero usted tiene que escribirle en la computadora para poder retirarle, porque de lo contrario no tengo orden. Entonces, bueno,
llegué al otro día, el día 12 me fui al o sea, un dispensario, a hacerle sacar, me dicen, muéstreme la orden. Y yo, pero la orden está en la computadora. En ese instante se fue el sistema, a nivel nacional. Dios mío, entonces, tremendo. Luego de ello, allí me quedé aproximadamente hasta el mediodía. Entonces, luego de ello me dieron un turno 40. Del turno 40 hice otra media tramoya allí y me presenté a la ventanilla de que recetan ellos. Entonces me dieron un número 12. Del número 12, el sistema regresó y sale la chica que hace los retiros de sonda y dice, a ver, los que están de retiro de sonda, téngale, aquí está mi esposa. En lugar del 40 llegué al número 1. Qué bien. Mi querido Luis, vamos cerrando, vamos terminando ya, por favor. Ok. Entonces, el mensaje mío es de que esto sea publicado, o sea, digamos que se esté escuchando a todo el país y a nivel internacional, porque es una gloria de Dios. Amén. Y esta es la gloria que yo deseaba hacerla. Aleluya. Que se me ha hecho imposible comunicarme, pero aquí estamos y yo he declarado, y la gloria se la debo al Señor. Aleluya. Porque por la honra, la gloria y toda la alabanza sea del Señor. Amén. Amén. Qué lindo, Luis. Bendito sea el Señor. El milagro está en ese amor que usted tiene, en esa fidelidad, de lealtad, ese esfuerzo que hace por cuidar de su esposita en esta situación. No sabe lo admirable y cómo se me arruga el corazón de poder imaginar todo lo que usted tiene que pasar y en medio de un país con un sistema de salud tan precario. Pero ahí está el Señor, respondiéndonos y caminando con nosotros también. Ahí está el Señor apoyando a Luis en este ministerio. Eso también, desde luego que sí, ese es un milagro. Y esas revelaciones, usted escuchó a Luis cómo se le quiebra la voz cada vez que papá le habla para darle consuelo y le dice, yo estoy preparando una casita linda para vos donde vas a bailar con tu esposa. Ya no habrá más tristeza, llanto, enfermedad, dolor, ni colas, ni esperas, ni aflicciones del cuerpo. Ya no, voy a darles un cuerpo glorioso. Ustedes van a danzar para mí, aleluya, porque la lealtad y la fidelidad de mi querido Luis tocan el corazón del Padre, tocan mi corazón también y me hacen amar y apreciar los valores que Dios ha implantado en nuestra vida, la lealtad, la fidelidad, el cuidado amoroso y tierno a los nuestros. Esto es un altar familiar. Bendito sea el Señor, bendito sea mi querido Luis, su esposita, los abrazo, los bendigo. El Señor le siga acompañando en este ministerio de cuidado a su esposita. Bendito sea el Señor, benditas sean estos votos matrimoniales tan sentidos. Gloria sea al Padre, santo y poderoso. Lo que el Señor puede hacer con una situación complicada, difícil, una situación que puede decirse por los demás o por nosotros mismos, ya esto está echado a perder. El Señor puede hacer cosas hermosas, puede hacer arte para poderlo comunicar a los demás. Así es nuestro papá. Gracias, Señor. Porque este corazoncito mismo estaba hecho pedazos y muchas veces vuelve a restrujarse, a herirse. Pero tú, Señor, de este corazón hiciste una obra de arte. Y de estas situaciones que tenemos que vivir en nuestro país, la realidad misma de nuestro cuerpo tan frágil, de todo eso, Señor, en tus manos, tú vas a hacer una obra de arte. De eso nos habla el Aposento Alto el día de hoy. Un mensaje hermoso que viene bien después del testimonio que nos contó Luis. Hay un testimonio que nos cuenta también desde Canadá, nuestra querida hermana Carol Harrison, desde la ciudad de Saskatchewan, en Canadá. Desde ahí viene este testimonio, de igual como dice mi querido Luis, que se escucha en Ecuador, pero también a nivel mundial, a través de la señal de Asoma Visión. A través del Aposento Alto también los testimonios llegan a todos los rincones del mundo. Vamos a conocer un poquito entonces de nuestra querida hermana Carol Harrison y de esta ciudad de Saskatchewan, Canadá. ¿Le parece? ¿Qué tal si vamos a conocer esta ciudad y luego vamos a hacer la reflexión del Aposento Alto? Adelante.
Saskatchewan, Canadá. Saskatchewan es una de las 10 provincias que conforman las tres entidades federales de Canadá. Su capital es Regina y su ciudad más poblada, Saskatoon. La agricultura es una parte fundamental en la economía de Saskatchewan, sobre todo el trigo. Otra fuente fundamental de la economía de la provincia es la minería. El nombre proviene del río Saskatchewan, que significa río de curso veloz. El norte de la provincia está cubierto principalmente por el bosque boreal, excepto las dunas de arena del lago Athabasca, las más grandes del mundo. El sur de Saskatchewan contiene otra área de dunas de arena conocidas como las Grandes Colinas de Arena. Antes de la llegada de los europeos, Saskatchewan se encontraba habitada por las tribus athabascas, algonquiana y sioux. El primer europeo en instalarse en Saskatchewan fue Henry Kelsey en 1690, que navegó a lo largo del río en un intento por comerciar con piel que compraba a los indígenas de la zona. Con la llegada de los colonos a la región, la población fue creciendo y Saskatchewan pasó a ser considerada una provincia el 1 de septiembre de 1905. La economía de la provincia es tradicionalmente agrícola. Sin embargo, la diversificación ha propiciado que, además de esta actividad, existan otras como el cultivo de centeno, avena, arvejas, lentejas, mijo y cebada. De igual manera, la minería es de vital importancia para la provincia. Saskatchewan es el mayor proveedor de uranio del mundo y abastece a la mayor parte del hemisferio occidental. Aunque los habitantes de ascendencia europea componen la mayor parte de la población, los aborígenes constituyen una minoría bastante considerable. El 54% de la población de Saskatchewan se considera cristiana y de estos, la religión católica constituye el grupo más grande con el 30%. La denominación protestante más grande es la Iglesia Presbiteriana, 4%, seguida por los anglicanos, 3%, y los bautistas, 3%. El restante 14% de quienes se identifican como cristianos pertenecen a otras denominaciones. El 35% de la población declara no tener ninguna afiliación religiosa, y el 11% restante están afiliados al Islam y el hinduismo, entre otras. Amén. Desde ahí vamos entonces a recibir este testimonio tan conmovedor, así como el de mi querido hermano Luis. Hermoso lo que el Señor puede hacer en nuestro corazón si nosotros se lo entregamos a Él. Bendito sea el Señor. La lealtad, la fidelidad, la vocación de cuidado de la ovejita que el Señor ha puesto a nuestro lado es una cosa admirable, en realidad que sí. Mi querida Fanicita Jiménez está con nosotros. Ella también es una mujer que cuidó de su esposo en un momento muy difícil, una crisis de salud complicadísima, y tuvo que despedirlo también luego de atravesar un momento de mucha agonía y dolor para la familia y para su esposito. Celebro, bendigo yo ese milagro que el Señor pone en nuestro corazón, atravesar estos valles oscuros, sombríos, donde la muerte está ahí, presente, pero el Señor es nuestro pastor y nos infunde aliento y no nos deja solos en esos caminares. Camina con nosotros y hace de esas cosas terribles que quiebran realmente, hace cosas hermosas realmente. Incluso puede hacer que nuestro corazón se vuelva más sensible, más humano y nos acerque más a Él. Bendito sea el Señor por las obras hermosas que haces con las cosas difíciles que nos toca pasar. Por ahí va la cosa con el aposento alto y mi hermana Fanicita está con nosotros esta mañana para guiarnos en el devocional. Fanicita, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días con todos los hermanos que conforman a Somavisión, con todos los que nos están escuchando. Realmente aquí la palabra del Señor, que siempre nos trae regocijo, nos trae paz, nos trae aliento, incluso en los momentos más difíciles de la vida, ahí está el Señor, para consolarnos, para darnos aliento, para entender que no estamos solos. Aquí tenemos como tema crayones rotos. Nos escribe una señora, Carol Harrison, de Saskatchewan, de Canadá, y nos pone un versículo clave que dice: las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Entonces nosotros aquí, este salmo justo fue escrito por el rey David cuando él atravesaba
en el momento, yo pienso, más difícil de su vida. Él había caído en pecado. Y nosotros vemos que así él sea un rey. Nosotros no podemos ocultarle a Dios nuestros pecados. Por algo Job decía, ¿dónde me esconderé de ti, Señor? Si tú todo lo sabes, tú lo sabes todo. Si nosotros nos diríamos, como decir, quiero ocultar mi pecado, me iría a otro país, me iría a otra ciudad y a tapar lo malo que hice. No, ese pecado, esa falla me sigue, a donde yo vaya me sigue. Y también aquí vemos que el rey David, teniendo toda su potestad de rey, quiso ocultar su gran pecado. Él había pecado de homicidio, había pecado de adulterio y quiso ocultar a los ojos del pueblo, pero no a los ojos de Dios. Y entonces cuando él está en su mayor quebranto, justo dice, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, porque él sabía que como rey podía ofrecer un montón de sacrificios. Él ofrecía, antes se ofrecía un animalito para poder expiar las culpas de uno. Y él incluso toda la riqueza también gastó en hacer un templo hermoso para el Señor. Pero él sabía que el pecado de él no podía compensar ni con ninguna de estas ofrendas. El Señor quería un corazón contrito y humillado, un corazón dolido, arrepentido del pecado. Tremendo. Eso es lo que el Señor quería. Por eso él dice, tú no rechazarás a un espíritu dolido, Señor. Tú no desprecias, gracias, oh Dios, paz. Porque mi corazón, dice, está hecho pedazos. Gracias, Señor. Sabemos que nosotros, el pecado nos aparta de Dios. Y él sabía eso. Y por eso su corazón estaba hecho pedazos, porque él sabía que perdía la protección de Dios. Tremendo, tremendo. Bendito Dios. Que el Señor no nos desprecia si nosotros con humildad reconocemos nuestra necesidad de restauración. Reconocemos que con este pecado y esta cosa escondida, oculta, no podemos progresar espiritualmente. Y eso nos va a impedir progresar también y profundizar nuestras relaciones con las demás personas. Yo mismo no puedo valorarme completamente, porque sé que hay algo dentro de mí oculto que no está agradando a Dios y no me deja sentirme en paz y pleno. Qué bueno reconocerlo y venir con este corazón contrito, humilde, hecho pedazos. ¿Qué será lo que Dios puede hacer con un corazón arrepentido, hecho pedazos? ¿Qué será lo que Dios puede hacer con su gracia? Vamos a ver lo que nos cuenta entonces como testimonio esta mañana nuestra querida hermana Carol. La hermana Carol nos escribe este testimonio. Dice, al final de cada año escolar, mi mamá ponía todos los crayones rotos del salón de clases en un recipiente para que yo los usara en casa. Nunca me gustaron los crayones rotos, pero esos crayones rotos eran útiles aún. Mi nieta Ariana es artista. Una vez tomó paquetes nuevos de crayones y los partió en diferentes tamaños para uno de sus proyectos. Luego dispuso cuidadosamente las piezas en un trozo de madera hasta que surgió una imagen. La mano de una criatura y la de un adulto, unidas y una mariposa revoloteando sobre ellas, la belleza de los colores y la cantidad de trabajo que se dedicó a la obra son evidentes para todos los que la ven. Aleluya. Dios quiere hacernos nuevos, transformarnos. Cuando nos sentimos destrozados e inútiles, Dios todavía tiene un propósito para nosotros. En la carta a los romanos, Pablo los instó. Dice, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, amén, santa y agradable a Dios. Eso. Y no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Aleluya. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Así como los crayones rotos todavía son útiles y pueden convertirse en algo hermoso, Dios puede transformar y redimir nuestro quebranto. Qué lindo, tremendo. Qué hermoso mensaje de la hermana, porque realmente cuando nuestra vida creemos que todo se acabó, que todo está perdido, no, tenemos un Dios que nos restaura, amén, nos perdona, nos rescata. Amén. Y entonces, así como ella dice, dejemos nuestra vida pasada, dejemos, sigamos adelante con lo presente. Eso. ¿Verdad? Nosotros dice, el Señor incluso dice, cuando estamos con lo mismo y lo mismo que nos atormenta, dice, no, mira, yo ya te perdoné. ¿Por qué insistes en lo mismo?
Él no ve nuestro pasado, sino nuestro presente. Amén. Por algo dice, tú eres ahora criatura nueva en mí. Las cosas pasadas, ve, ya pasaron. Entonces, Él ve nuestro cambio. Nosotros, ¿cómo le demostramos al Señor que hemos cambiado a través de nuestras obras? Eso. Cuando somos testimonio para los demás, ahí damos el cambio para decir, Señor, sí, ahora camino contigo. Ahora soy la persona que tú quieres. Pero para eso, como aquí dice, caminemos y pidamos al Señor el Espíritu que nos guíe para hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, no podemos caminar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, sino siempre tenemos que caminar conforme al cómo nos guía el Espíritu Santo para la voluntad de Dios. Amén, lindo. Y cada vez que nosotros reconocemos que hay algo en nosotros que necesita esa transformación, ese cambio. Nuestro interior. Puede ser que esté hecho pedazos, ¿no? Pero lo que nos dice nuestra hermana Carol es, ponga eso en manos de un artista y va a ver lo que queda. Ponga en manos de un artista. No importa qué tan hecho pedazos esté su corazón, cuánto usted haya fallado. Lo importante es en manos de quién pone eso. Si sigue usted cargando con eso, va a seguir siendo un desastre. Pero si usted pone en manos de un artista, va a ser transformado en una obra de arte. ¿Cómo Dios lo hace? Eso es una cosa que solo Él puede hacerlo, pero lo hace. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas, y no solamente que son nuevas, sino que son hermosas, son bellas, ya nada tienen que ver con el pasado. Es una transacción vital para nuestra existencia. Y no se trata, como bien decía mi hermana Fanecita, de que yo vaya a dar ofrendas externas, de que yo cumpla ritos externos, pero siga cargando con mi vida de pecado, siga cargando con la culpa y siga cargando con un corazón hecho pedazos. Vamos a cantar, vamos a dejar ofrendas, pero no entregamos el corazón hecho pedazos. Y ese corazón lastimado con amargura sigue trayendo daño para mí y para los demás. Lo que el Señor espera de nosotros no es lo que ofrecemos externamente, sino el corazón contrito y humillado. La ofrenda que quiere el Señor no es una ofrenda que nosotros imperfectamente podamos hacer desde nuestro exterior. La ofrenda que quiere Dios es un espíritu dolido y un corazón quebrantado ante Él. Nos dice Romanos, esa ofrenda puesta en las manos del Señor se convierte en algo que se transforma de tal manera que se vuelve una ofrenda santa, agradable y viva. Vea qué lindo, qué tremendo, qué hermoso. Ese es el camino que Dios ha propuesto para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si leemos entonces la propuesta de lectura en Romanos capítulo 12, del 1 al 8. Versículos del 1 al 8? Amén. Y la palabra nos dice así, la nueva vida. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Amén. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Amén. Ayúdanos. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es sí, decir, papá, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Aleluya. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de los que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Sí, señor. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Sí, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué lindo. Lo que Dios puede hacer con una serie de corazones hecho pedazos y quebrantados, ajá, que se presentan ante el altar frente a Él, el Señor va a hacer una obra de arte, no solamente con mi vida, sino con la suya, con la de Leo que está con nosotros, con la de Margarita, con la de Patti, con la de Hernán, con la de Rubén, con la de Oscar. Va haciendo una obra de arte junta.
juntando. Así es. Y se hace una cosa maravillosa y preciosa. Así es, porque yo digo, y aquí pone, ¿no? ¿Cómo es nuestro cuerpo? Nosotros vemos que nuestro cuerpo, la cabeza es la que dirige, pero realmente necesitamos los ojos para mirar, uh-huh, las manos para tocar, necesitamos un corazón para que bombee la sangre a todo el cuerpo. Entonces, así de la misma manera, el Señor en su iglesia junta todas las capacidades y dones que ha dado a sus hijos, pero no para sí, para su vanidad o para su egoísmo, no. El Señor quiere que todo aquello usemos para su voluntad, para obedecerle, para devolver lo que Él nos ha dado. Entonces, en una iglesia se juntan todos los dones. El que tiene el don de la profecía, el que tiene el don de la prédica, el que tiene el don de servicio, el que canta, el que toca, todos se juntan y formamos un solo cuerpo. Entonces, en los ministerios que tiene, que aquí dice para servirle, igual el Señor dice, así como el cuerpo es uno solo, asimismo la iglesia de Cristo, donde la cabeza es Cristo, todos tenemos que servirle al Señor. Amén. Con humildad, con todos los dones que Dios nos ha dado, es para el servicio. Por eso el Señor en Mateo 28, cuando dice, cargados y cansados, venid a mí, que yo te haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el Señor nos pide un requisito, ser mansos y humildes. Amén. De corazón. Mm. Y el humilde, cuando va a prestar el servicio a Dios con los dones y servicios que él tiene, dice, la humildad es poner todos esos dones que Dios te ha dado al servicio de los demás y reconocer los errores que tú tienes para que, por decir, sean corregidos. Totalmente. Con humildad reconocer. Entonces, así vamos a dar un servicio bueno al Señor, ¿no es cierto? Que va a traer gloria a su nombre. Entonces, incluso el cambio en nuestro interior para dar, como dice aquí la hermana, juntos. Aquí dice que en el testimonio que da nuestra hermana, estaban los crayones rotos. Pero se une la fuerza del padre con la niña, incluso aparece una mariposa y se forma una hermosa obra de arte. Entonces, aquí nos llama a no ser egoístas, sino a trabajar juntos, unidos. Eso. Uniendo fortalezas, uniendo nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás y sobre todo al servicio de Dios. Corazones quebrantados, corazones hechos pedazos, pero restaurados. Restaurados, en las manos del Señor. Es que todo depende en las manos de quien nosotros nos pongamos. Por eso el altar es un lugar donde nosotros ponemos nuestros corazones en las manos de Dios, que es el artista. A mí me encanta cómo esta obra de arte que describe el testimonio, dos manos juntas y una mariposita revoloteando. Imaginé a Luis con su esposita, juntos de la mano y el Espíritu Santo alrededor de ellos. Dios, de esta situación tan difícil, tan hecho pedazos, pero Él poniendo esta situación de rodillas en las manos del Señor, Dios va a hacer algo maravilloso y por eso Él puede contar este testimonio. Depende mucho en manos de quién pongamos las situaciones, por sombrías y hecho pedazos que sean. Depende mucho en quién confiemos este corazoncito hecho pedazos. Con humildad pongámoslo en las manos del Señor. Él es el artista en restaurar la vida de las personas. Vidas. ¿Qué tal si escuchamos esta alabanza para animarnos y saber que hay esperanza para un corazón quebrantado? Escuchemos esta alabanza. Y cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma. De repente ya no está, que las sonrisas se han marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán.
aparición cuando el talento no lo es todo. El silencio vale más que mil palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? Amén. Aquí es el lugar donde somos restaurados, en la casa de papá. Ese es el artista de la vida humana. No hay otro que pueda hacer obra de arte con corazoncitos hechos pedazos. Nos deja por eso un pensamiento para este día mi hermana Carol, que dice lo siguiente. Mi hermana Fanicita, tenga la bondad. Dice el pensamiento para el día. Dios puede redimir mi quebranto. Amén. Amén. Qué bonito pensamiento para el día, mis hermanos. No importa cómo esté nuestro corazón, porque tenemos un restaurador. Aquí en el Salmo 28:7 que dice, bendito seas Dios mío por responder a mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría. Qué lindo. Eso es lo que puede hacer el Señor. El Señor para restaurar nuestros corazones rotos. Llenarlo de alegría y cambiar esa tristeza en danza. Mi querida María Mercedes, una mujer restaurada con un corazón pintado de colores hermosos por el Señor, dice así en su mensaje, Señor mío y Dios mío, solo tú eres santo, santo, santo. Yahvé de los ejércitos, toda la tierra y el cielo está llenita de tu gloria. Tus señales de amor están por todas partes, majestad mía, no hay nadie como tú. Solo tú eres altísimo, perfecto, justo, limpio, puro, glorioso, santo en pureza, en santidad, majestad, eternamente absoluta. El cielo te adora, Señor, la tierra canta, la potencia de los cimientos de tu templo santo se estremecen, aleluya, porque eres completamente santo, fuente de santidad. Hasta el suelo santificó cuando hablaste al profeta Moisés diciendo, cuidado, sácate las sandalias, esta es tierra santa, Dios santo, por tu inmenso amor, Padre. Enviaste a la tierra, bendito Dios, el reflejo de tu santidad en Cristo Jesús, el amado Hijo unigénito, Señor nuestro, santo Dios,
el cual nos dio su vida, su sangre santa, para limpiarnos, salvarnos, redimirnos con un poder celestial a través de acercarnos nosotros con un corazón humilde al trono de tu gracia, para pedirte, Padre, que a través de la sangre poderosamente redentora de tu Hijo amado, limpies, purifiques y santifiques nuestro corazón, nuestra alma, cada vez más y más. Al acercarnos a ti, Señor, te pido que cada día dejas un lazo tan fuerte de esperanza, de redención y salvación, que mi alma siempre se refugie dentro de tu corazón. Así lo declara Samuel, el primer libro, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Aleluya, poderoso es tu nombre, papá. Rosita Elena también dice, yo le estoy muy agradecida a mi papito Dios. En medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando, seguimos en pie de lucha, orando, pidiendo por el mundo y agradeciendo a papá. Filipenses 4:6 dice, no estén por nada afanados, sino que den a conocer sus peticiones delante de Dios, con oración, ruego, pero con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Jessica Cantos, desde Guayaquil. Este fin de semana voy a estar en Guayaquil en el certificado de acompañamiento psicoespiritual con el seminario Alianza. Ya arranca desde el día de hoy y el sábado es reunión presencial. Allá estaré en Guayaquil disfrutando de la ciudad de donde Jessica nos escribe. Buenos días, dice mi querida Jessica. Gracias doy a nuestro Dios por otro día de vida que nos da. Gracias por el amor que tenemos en nuestras vidas. En medio de todo, los problemas, dificultades, podemos contar con su presencia, su guía y protección, y eso es suficiente para salir adelante. Ayúdanos, Papito Santo, limpiando y perdonando nuestros pecados y los del Ecuador. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús, para que tengamos una esperanza viva. Aleluya, primera de Pedro 1:3. Y tenemos también a Marianita que nos ha escrito y mi hermana Judith. Me comprometo a leer el día de mañana porque el tiempo se nos acortó. Estuvo sabroso el testimonio de Luis, muy necesario. Ahí nos desobojó un poquito el tiempo, pero muy bienvenido, Luis. Abrazamos tu vida y la de tu esposa. Si papá Dios nos permite, así como Luis, nos mantendremos firmes en adorarle, levantando un altar de adoración en honor de su nombre. Una linda jornada, mis amadas.